recibir esta maravilla, Luisín Jiménez con el cabre. Bueno, buenos días, y esta Luis, maravilla, y mi esta hermano. Maravilla. Y está? Esta maravilla, ¿eh? Feliz de estar aquí, dándole gracias a Dios. Amén. Luis, amén. Vete con nosotros para Colombia. Ay, sí. Para Colombia. Por favor. Yo bueno, quiero. Hermano, estoy armando maleta, oye bien. Muy probable que me tire con ustedes para allá, para Colombia. Vamos. Pero a propósito de Colombia, tú sabes que yo tengo muy buenas relaciones con ese país, hermano. Sí. Porque mi hermano vivió mucho tiempo allá y teníamos casa allá, en Bogotá. ¡Qué fino! Y entonces yo, aparte de las tres reinas que van, son las integrantes del programa. Gracias. Aquí hay un miembro del programa. ¡Ay! Que no es aventurar que va para allá. Va lo seguro. Que no es aventurar que va para allá. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, porque yo, oye bien, con las relaciones que yo tengo, exacto, yo no puedo dejar que este miembro del programa vaya a Colombia a aventurar. Tú tienes que protegerlo. Bueno. Yo tengo que protegerlo y tengo que, si por alguna razón yo no voy, exacto, o yo voy más tarde, a él me le den buena recibida allá. Exacto. En Colombia, con mis relaciones. Como él se merece. Una buena comida. Cuiden lo que se queda. Lo que tú no sabes es que con esa exhortación que tú estás haciendo, se hace más difícil que él vaya. Yo se lo dije. Está complicado. Ve acá. Sí, porque después hay que explicar. ¿Quién lo controla? ¿Quién lo controla? Toda la vida. Todavía. Él se le va a dificultar, entonces. Ahora yo pensé que se había liberado. Es una cosa. Exacto. Pensamos que se había liberado. Yo no sé si se ha liberado. No, ahora yo no puedo permitir que mi amigo de más de 20 años vaya a Colombia a aventurar. ¿Tú ves? Mira, que tú preguntas que sea. Mira, no. Porque no. Él, si es amigo, no, amigo tuyo de 20 años, él va seguro de día aquí, él. No. Ha hecho su diligencia temprano. Pero tú dijiste que tú no estás seguro si vaya. Él lo dijo. Tú dijiste. Y tú pero no le hablas así. ¿Cómo es? Sigue aquí. Entonces yo hice mi diligencia. Tu diligencia. Ajá. Yo hice mi diligencia para que ese amigo sea recibido como un príncipe en Colombia. Ok. Dale. Ok. Entonces yo llamé a mi equipo de allá. Ay. Y ya lo van a recibir allá. Otro, a ese nivel. Otro porro de esposa. Oigan aquí. Oye ahí. Dale. Hola, mi amor, Manuel Osuna, ¿cómo estás? Mi vida, te recuerdo con mucho cariño, te habla Manuela. Tu amigo Luisín Jiménez me dijo que te atenderá súper bien, te estoy esperando aquí en Colombia, mi amor. Ay, papacito padre lindo, te estoy esperando. ¡Mua! Un beso, mi amor. Ya no va. Eso hay que explicarlo. Eso hay que explicarlo. Espérense. Ya, si quieren, ¿cómo voy? Espérense un momento. Dígame que ustedes no quieren que yo vaya. Ya no puedo ir. Espérate. Wow, qué golpe. Es que yo no puedo permitir. No. Que a Manolo no lo reciban allá. Mejor que no lo reciban. Yo tengo mi equipo allá. Te van a dar tu buena comida. Y entonces. Hola, mi amor, Manolo Osuna, ¿cómo estás, mi vida? Te recuerdo con mucho cariño, te habla Manuela. Tu amigo Luisín Jiménez me dijo que te atenderá súper bien. Te estoy esperando aquí en Colombia, mi amor, papacito lindo. Te estoy esperando. ¡Ay, bien, qué amor divino! ¡Va a Colombia! ¡Ay, Colombia! ¡Ay, qué ahora! ¡Qué ahora! Oye, pero esa esposa tuya es preta para todo. Mira la esposa, mira la esposa colombiana aquí en ese tono. Con ese tono. Con ese tono. Eso fue Belina. Ustedes van a aventurar. ¿Cómo vas a que Manolo vaya a aventurar? Dice, tira un bel. Cuidado. Desde el dorado. Aquí hablamos, le pusieron. Ya. Ok. Tú sabes que por DM me siguen escribiendo. Sí, te están escribiendo. Están haciéndome preguntas. Muchas preguntas. Por ejemplo, ayer hay un joven que me pregunta, que le mencione los... En esa lista la están actualizando. Las tres familias más ricas del país. Que le dé las tres familias más ricas del país. Entonces, se lo voy a decir. La primera es Felipe Vicini con la metalúrgica y las finanzas. La segunda es Alejandro Grullón con su banco. Y la tercera es la pastora Rosy con la iglesia Chalón. Oh my God. La sierva de Dios. Ay. ¿Eh? En una red, esperábamos curva. Qué malo. En la cotilla y esperábamos curva.
Actualizando la que estoy en la lista. Va a haber que robar la seña aquí. Ella sí puede decir que es la hija favorita de Dios, la más bendecida. Estoy, definitivamente. Oye, Boli. Qué vaina. Yo, pero tengo que actualizar la lista. Pero, claro. ¿Eh? Yo no escribo un libro. ¿Qué pasó con la pastora? Yo estaba esperando, como dice Manolo, estábamos esperando curva, tírate renta. No. La cotilla, pero, oye, esa lista siempre la actualizan. Es posible. Por ejemplo, Rondón estaba en tercero y cayó en cuarto. Qué fuerte. Y encima, ella tiene un grupo. Un grupo de gente pobre, Dios. La pastora abandonó el grupo. La pastora abandonó el grupo. Oye, un grupo de gente pobre. ¿Cómo es? Por encima de Pepín, corripió ya. La pastora. Sí, no, pero. Bolín intercede. Tú estás loco, esa gente lo compra ampliado. Eso DM no lo deja de leerlo. No está de esta vaina, sí. Tengo que aumentar mi fe. Sí. Estoy en oración. Sí, cuando llegue ese estado de esa tarjeta y dice, carajo, me ha faltado fe. Pero te siguen escribiendo por DM. Sí, me siguen escribiendo por DM. Escríbanle DM y háganle su pregunta, Luisín. Pero le diga todo lo que le escriben por DM. Ay. Regla tu lío con tu colombiano. Exacto. Tú vas a haber problemas. Tú sabes que. Y está gordita la vi. ¿La viste? Cuidado. Bueno, los años, Manolo. Me preguntó. Manolo. Manolo tenía 21 y tiene 41. Ay, eso camerino. Uno deja de ver una mujer 20 años y quiere que esté igual. Sí. Pero los hijos tienen 18 años. Sí, claro. Abuela. Por eso que yo, las mujeres de mi edad, yo no me junto con ellas. A mí me llaman del colegio. Dice el día de ese alumno. A ver, esto es Javier. Promoción 75. El amor por las amigas, ¿dónde queda? Un reencuentro escolar. Va a seguir. Sí. No, sí, más yo me gradué en el 79. Oh, gran poder de Dios. ¿Tú sabes cuántos años hace? Dime. Todos los años. Cuando vienen ahora. Un poco, sí. 40 después. En silla de ruedas la mayoría que lleguen. No, no, no. Tú estás loco. ¿Tú estás loco? Entonces, yo en un programa, joven como este, voy a juntar con todos viejos. Ven acá. Tú eres loco. Me llama, ve, mira, que no me hables de esa vaina a mí. Yo me voy a ir por la promoción de inglés, cuando yo aprendí inglés, uno juntándose con viejos. ¿Qué tenemos? Tú sabes que se ha hablado mucho de la corrupción. Sí. De cómo descubren a los corruptos grandes. Con villa, con helicóptero, con cuenta bancaria millonaria. Pero yo hoy quiero dedicarle a un segmento de la corrupción. Que es el corrupto medio. Hay un corrupto medio. Un corrupto medio. Que vive en su barrio. Por ejemplo, es el corrupto que gana 40 mil pesos y se busca 150 mil. Ese es el corrupto medio por que fuera. No le da para comprar villa. No. No le da para comprar carro nuevo. Uh-huh. Sino que en su mismo barrio, él mejora su sistema de vida, pero lo descubren. ¿Cómo? Por cosas que él hace. ¿Cómo así? Por ejemplo. Uh-huh. El corrupto medio que vive en el barrio lo descubren hasta llamando al colmado él. Cuando él llama al colmado, él ganaba 40 mil pesos. Sí. Y de repente le caen 150. Una búsqueda de 150. Él llamaba, cuando él ganaba 40 mil pesos, él llamaba al colmado, aló, bendiciones. tú me puedes mandar dos grandes y dos clamatos. Y dos plátanos. Sí. Sí. Perfecto. ¿Qué pasa? Ahora, después que consigue los cuartos, él llama. ¡Aló, Bani! Dime. ¿Tiene wiki ahí? Sí. Oye, ¿tiene wiki ahí? El tipo, no, wiki no tenemos. ¡Coño, cierra esa mierda, hombre! Colmado el diablo. ¿Qué colmado es? Esa vaina, hombre, no joda, hombre, coño. Voy a llamar licor. Tú lo que vende trapo de cerveza ya. Tú lo que vendes vendiendo disparate. ¿Por qué? Evidentemente que el tipo ha cambiado de vida, pero se queda en el barrio. En el barrio. Se queda tira en el barrio. Tira plato. El corrupto medio sí. Tira plato rápido. Sí, tira plato. Estaba. Compra mejora, compra mejora para levantar. Y a los hierros le pone verja de nylon. Sí. ¿Cómo la verja de nylon? Porque eso está de moda. Una verja de nylon que yo no sé para qué se la pone. No, eso se llama. De hilo de nylon. Sombra. Sí. No. Eso no, el perbolado de la malla. Es una malla que le ponen. Malla de retén. Esa de pescar. Malla de retén. Sí. El corrupto medio se queda con su carro. Sí. Pero le mete cuatro gomas con aro, más caro que el carro. Sí. Le mete cuatro gomas
y le mete un musicón que cuesta más que el carro. Sí, ¿qué tipo? Sí. El carro tiembla cuando él pone esa música. El carro se pone, recoquea el carro. Él no cambia el carro. No, él le lava la cara. Le mete. Por eso no se muda del barrio, porque fuera del barrio no van a notar su bonanza. Exactamente. En el barrio que se en el barrio que se la deben. Claro. Sí. ¿Cómo que se la deben? Sí, hay una tipa que se la debe en el barrio. Claro. Hay una tipa que lo dejó a él por un tipo que era promesa pelotero. Y él no iba para ningún lado. Sí. Uh-huh. La muchacha pone un salón, él va a arreglarse la mano y son 300 del costo. Y él le da 1,000 y le deja la mano. Le da 1,000. Sí, porque no, esa es la de esa zona, él es rico. Sí. Y sale de ahí a comprar una casa fiada. Sí, no, se complica. Para buena casa. Él prefiere quedarse ahí. Otra cosa que se le nota cuando al corrupto medio es que disfraza a la familia. ¿Cómo? A la mujer le mete pelo, le mete uña. Y cuando la mujer sale con las niñas, parecen, es así que andan grifas. Y con una pestañona. Y con tonto. Unos pestañones. Y con artritis en el cabello. ¿Cómo así? El cabello así. Un fijador que le pone. Rebelde. Ay, hombre. Que no hay forma. Entonces del pelo se le pone. Ay. Ay, hombre. Ay. Ay, oh, ay, 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 ay. La nota de voz. La, De Colombia, que oh. Que si va. Hubo, pues. Que si va, lleva dólares. Pero ah, no, eso sí. La que te dijo que tiene dos. No, que hay una para ti. No, eso. ¿Cómo es eso sí que lleve? No, no, tiene que llevar dinero. Ya rinden. ¿Y qué tú crees que es eso? Dinero para acá. ¿Qué tú crees? Que ella te dijo lindo y que ella es ciega. Ella tiene ojos en la cara. Oh. El corrupto medio. Sabe la verdad. Oh. Nah, óyeme. Y después quieren que yo vaya. Atención. ¿Verdad? Yo quiero que tú vayas. Ese tipo lo descubren de una vez en los barrios. Porque el señor que está ahí pensionado de obra pública, al frente a él vive un señor pensionado de obra pública con 22,000 pesos hace 48 años. Dice, mira eso. Yo pensar que yo perdí mi tiempo siendo un hombre serio, porque ese es el asunto le entregué mi vida al Estado, que demoraliza. Demoraliza. Y el nieto que está, yo te dije, abuelo, tú eres un pendejo. No, pero a mí nunca me han señalado. Y mira cómo están señalando el nieto. Y qué me importa a mí que me señalen. A ese lo señalan del colmado. El corrupto medio con un PlayStation 5 y el nieto del serio diciéndole, papá, pero mira, con dos betas. El corrupto medio invita al nieto del pensionado de obra pública para la casa. Sí. Hay un plama que se coge media casa. Ay, Dios mío. Cool. No se ha podido mudar. No se ha podido mudar. Le metió un plama que los tigritos están así, tragándoselo. Venga, Mario. Y ahí juegan. Con el mueble al lado. Y cuando el niño llega allá, andela, papá. No te dijo, el abuelo le dice, no te dijo que él me conoce. No, papá no habló de ti, no. Él no está en gente. Él no está en esa vaina, ellos tienen en cuarto. O sea, gente lo que tienen en cuarto, abuelo, y tú de pendejo. Y él es bacano. Y él es bacano, abuelo. Él es bacano, abuelo. Sí. Y él, me dio una de los músicos. ¿Cuál es? De 2000. Ay, Dios mío. El muchacho que viene de Besa Plaza y se encuentra con el abuelo dándole por los lados a un control. ¿Con? Que no quiere funcionar. Mordiéndole la televisión al cacón. Sí. Señores. Y poniendo documentales de René Fortunato, el abuelo. Eso soy yo. Y el tipo viendo Netflix. Y él dice, el niño dice, pero usted no se ve, abuelo. Sí. ¡Camaño! ¡Me saludó a mí! ¿Qué? Yo nunca digo eso. ¡Me saludó! ¿Y qué con eso? Cuando los hombres eran hombres. No hay pan para ahí, sí. Trujillo me respetaba. ¿Qué maldito mérito es? Maldito mérito. Pero, oye. Oye, los guaraguao. Oye, yo tengo un play de los guaraguas. Ponlo. Y la casa de cartón. ¿Qué es lo que han visto los muchachos? La impunidad. Sí. Claro. Que el carajito que vende droga en el barrio es que tiene la carajita más bonita. Sí. Que la pasola más explosiva es la de ellos. Los Jordan. Los Jordan. Claro. Tenemos que llevarte para el barrio para tú veas el fenómeno de los Jordan. De los Jordan. Ay, eso es una locura. Porque el Jordan es símbolo de que se está consiguiendo dinero extra. Sí. Que no es de tu trabajo. Sí. No, eso pero los narcos se pegaron tanto aquí en los 80. Oye, esto. En los 80, ser narco era tan atractivo para las mujeres. Sí. Señores, oigan lo que les estoy diciendo. Sí. Ser narco era tan atractivo para las mujeres que hasta los muchachos que no vendían droga simulaban que eran vendedores de droga. Y crearon un idioma. La vuelta, la vaina, tú sabes. El menero. Espera, tú le preguntabas,
Ven acá, ¿a qué tú te dedicas? Tú sabes. Pero ah, mentira, trabaja en una ferretería. Con los fierros siempre. En una ferretería que vendía hierro y vaina. La melma, la melma. Entonces los tigres le decían, llegó el Kelly. El Kelly con la... Con la era casi prohibido una gente que no viajara ponerse gelatina. Oye, sí. Para ponerte gelatina en la cabeza, tú tenías que tener visa. Te la tenían que traer, sí. Sí. Igual que el jabón Air Screen. El jabón el Iris Spring. Pues así es que el hay que dedicarle más tiempo al corrupto medio. Sí, al corrupto medio. ¿Sabes que el corrupto medio? Son muchos. No. Tú el que trabaja en una dependencia donde se mueve dinero, que gana 40 mil pesos y él se busca ciento y ¿cómo pico? ¿Cómo el cuento del parqueo? De la búsqueda del parqueo, que le dijeron, no te busques más de tanto. Ah, no, es un amigo mío que lo nombraron en un parqueito. Sí. Sí, una personalidad de aquí fue. Sí, una personalidad. Lo nombró, y yo, no te robes más de 200 pesos diarios, que se nota. Pasa muy obvio. Así mismo le dijo. No te robes más de 200. No, mira, no te robes más de 200 pesos diarios, que se nota. Eso fue en aquellos años. Sí. Ya después de eso. Entonces la juventud está decepcionada. Es cierto. Aquí yo quiero entrar con mi pequeño mensaje. La juventud está decepcionada. ¿Por qué? Porque los hombres que valen la pena en los barrios, nadie los reconoce. Lo dejan morirse en una mecedora, babeando, sentado, enfermo. Y no hay un reconocimiento. Tantas calles que hay aquí para ponerle hombre. Yo una vez propuse salir barrio por barrio a reconocer 10, 15 hombres, 6, 7 mujeres que han criado sus hijas solas. Sí. Aquí para ponerle nombre a una calle, tú no tienes que haber hecho una cosa tan grande. ¿Tú quieres una cosa más grande que criar una familia sola? ¿Tú quieres una cosa más digna que una mujer lavando, criar una familia? Y aquí los nombres de la calle nada más se los ponen a los grandes, a los que ellos entienden que son grandes. Y para mí la grandeza es esa. Esa es la grandeza, criar tus hijos sola. Graduó a 5 o 6 muchachos lavando. Graduó a 5 muchachos lavando. La verdadera superwoman son esas. La verdadera mujer es esa. Los hombres que duraron 32 años en la administración pública y están pagando un apartamentico. Una tía mía con uno cargado mándale y al otro dándole la teta. Luis, es fácil. Mándale un saludo a tu amigo Damián Tavera. Sí, el papá, Don Estrella, Don Bolívar, que me canceló. ¿Por cómo te lo canceló? Yo tenía 2 cheques. Por esa caballa. No, pero es que tú dices, mi papá, por ejemplo, que fue una gente que le entregó la vida al Estado, se enfermo, igual que con 15 mil pesos pensionado. Oye, ¿tú sabes lo que es eso? Oye. ¿Y estos ladrones del PLD? Espérate. 3 días se hicieron millonarios. Ese grupazo de millonarios que Leonel enseñó a robar ese grupo. Ese grupo de ladrones junto ahí. Diablo, qué paisito. Pero la corrupción no la enseñó el PLD en este país. No, el Partido Reformista. Viene de mucho antes. El Partido Reformista, otro ladronazo. No, pero... Tú siempre has estado del lado de los ladrones, Luisín. del Partido Reformista te pasaste al PLD, que es lo mismo. De ladrones para más ladrones. No. Diablo, carajo. Yo soy amigo tuyo por otras razones. Por Colombia. Cuidado. Vamos allá. Señores, vámonos con el Carry Report. ¿De quién es el Carry Report? La gente se pregunta que si es cierto que nosotros no enteramos en el aire. No enteramos en el aire. Literal. Sí. Exacto. Sí. El mío fue una puñalada trapera que me dieron. Pero va. Lo mejor fue que Manolo cogía el. Era que llamara algo. El Scouty Report. Ay. Es del general y la pastora. Ay, tú. ¿Te enteraste en el aire? ¿Te enteraste en el aire? Yo debí faltar hoy. Un general y una pastora en una alianza. La última alianza. La última alianza de un fusil y una Biblia fue Camilo Torres. Ay, sí. Sí. Un guerrillero colombiano. Sacerdote y también guerrillero. Sí. Camilo Torres de aquella época. Ya tú sabes. Porque la unión del fusil y la Biblia es contundente. ¿Sabe, Boli? Claro. Y de la piedra y la Biblia con el padre Rogelio. Sácale más tuya esto. Yo no sé mucho de eso, Luis. No, yo sé, pero ahora te entusiasma. Sí. Porque vienen más.
Pastora y el general. General, hombre correcto, planchadito. Sí. Buena condición física. Buen mozo. Sí, elegante. Yo, como no estoy diciendo nombre general, exacto. No. No. General y la pastora. Póngale usted nombre. Exacto. Sí. Líder de bateo de la Armada Dominicana. General conoció a la pastora porque ella un día decidió ir a darle charla a los peloteros de cómo parar los rolling, cómo parar los fly. Cómo salir para segunda, cómo ahorrar dinero. La pastora le dijo al general: general, aplique el diezmo aquí en el ejército. Pero lo hicieron al revés. ¿Cómo así? Le dejaban el 10 y cogían el 90. Le dejaban el 10. El 10% al revés, diezmo. Y quieren una reforma fiscal y los cuartos en los mismos bolsillos. El problema vino cuando la pastora llegó al play. Y Jenny Berenice le vio una guantilla nueva. Pero bueno, pato. Que decía, ay, bueno. Único real style. Además, Jenny Berenice la vio que ya llegó en una jipeta nuevecita. Sí. Sin tener contrato millonario. Ay, Dios mío. Y Jenny Berenice le dijo, pero pastor, y esa jipeta, ella le dijo, shalom. Ella fue a bendecir el dedo. Pero pastora, pastora, y esa mascota catcher. Ella dijo, del comando. Yo no me estoy bien. La acusan. La acusan de tener. Yo no estoy aquí. Ellos gozaron con lo de nosotros, ahora nosotros gozamos con ellos. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Ya, ya, me frustraste el viaje. La acusan de tener 11 estadios de pelota. ¿11? ¡Ey! Valorado en 140 millones, eso no es nada. Son caballas. No, boronitas. Los problemas del general vinieron porque del roster de 40 hombres, todos cobraban contratos millonarios y pocos jugaban poco. Y los que cobraban tenían que virarse para primera. Sí. Cada cierto lanzamiento. Exacto. Dije que la pastora le prestó el play al general. Voy a hacer esto corto. Pero desde este humilde escenario, que no haya injusticia en ese caso. Que si ensalivaron la bola, si el recoge bate, que cobraba 70 mil, nada más le daban 10 mil. Si los 6 lo cantaban out, pido a Dios que se investigue bien. Porque mi querido Boli, si para anotar carreras usaron el nombre de Dios y para llenar los estadios y llenarse los bolsillos, que Dios lo perdone. Su agonía será larga y su muerte será segura. Luisín Jiménez, ahí está su Instagram, envíele su DM a Luisín Jiménez.